cuatro espantos. A uno, ¿cuándo se le aparecen cuatro espantos? ¿Por qué bautizaron? ¿Qué tocan? ¿Y por qué están en Medellín? Ok, bueno, nosotros primero nos llamamos Cuatro Espantos por una leyenda que es como de por estos lados, que se llama La Matraca, donde hay unos personajes que son cuatro espantos. Vinimos a la ciudad de Medellín a una rueda de negocios que se llama Circularte. Hablemos un poquito de la banda. ¿Cuánto lleva trabajando y qué género musical? Bueno, nosotros llevamos más o menos 4 años trabajando. Pues somos compañeros de la misma universidad. Usamos el jazz como herramienta de improvisación y trabajamos con bases de ritmos colombianos. Jóvenes trabajando con jazz como base musical, ¿por qué? Pues de hecho trabajamos otro tipo de música que también parece de viejitos, como bambucos, pasillos. Entonces lo que hacemos es como tomar todos estos elementos y darle una nueva mirada a esa música y pues hacer que los jóvenes escuchen estas tradiciones, jazz, pero también rock y también electrónica. Y hablemos un poquito del trabajo. Bueno, el primer disco era en un formato de sexteto y este disco pues nos redujimos y ahora somos cuatro. Es un disco mucho más rockero, mucho más electrónico y pues como que ahondamos un poco en esas tendencias que en un principio pues habíamos visto como de una manera superficial. Muchachos, mucha suerte aquí en la ciudad de Medellín y que los veamos tocando más a menudo también aquí. Ok, muchas gracias. Un abrazo para toda la gente de Mocinet. Ahí está entonces, mis amigos de Cuatro Espantos.